Aportaciones de Cannizzaro. Dalton propuso que los elementos existían como átomos y así calculó los valores de sus masas atómicas. Pero había inconsistencias en su teoría. En 1858, Cannizzaro retomó el concepto de la molécula propuesta por Avogadro, quien en 1811 propuso que algunas sustancias estaban formadas por combinaciones de átomos. En algunos casos, los átomos eran iguales. Entre las aportaciones más destacadas de Cannizzaro fueron las siguientes. 1. Explicó la hipótesis de Avogadro. 2. Realizó un resumen de un curso de filosofía química. 3. Estableció contundentemente la diferencia entre átomos y moléculas. 4. Además, realizó varios descubrimientos. Esta imagen es un átomo. Un átomo está formado por un núcleo. Dentro del núcleo están los neutrones, cargas que se anulan por tener una positiva y una negativa. Y también en el núcleo están los protones, con carga positiva. Tanto neutrones como protones no podrán salir del núcleo. Después, alrededor del núcleo, existen diferentes niveles de energía. Y en esos niveles de energía giran alrededor del núcleo los electrones con carga negativa. A los electrones que se encuentran en el último nivel de energía se les denomina electrones de valencia y son los que se ceden, comparten o se regalan. Retomando la teoría de Avogadro, Cannizzaro estableció que los átomos son partículas pequeñas e indivisibles que pueden combinarse y desde luego formar materia. Observa la imagen. Del lado izquierdo tenemos dos moléculas de hidrógeno. Cada molécula está formado por dos átomos de la misma naturaleza. Y del lado derecho tenemos una molécula de oxígeno, formada también por átomos de la misma naturaleza. Ahora, esas tres moléculas se fusionan entre sí y forman dos moléculas de agua. Estas nuevas moléculas ahora están formadas por átomos de diferente naturaleza. Un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Según Cannizzaro, consideró que algunos elementos no se encontraban en la naturaleza como átomos aislados, sino como moléculas, a las que se les llama moléculas diatómicas o mononucleares. Entre ellas tenemos al hidrógeno, al nitrógeno, al oxígeno y a los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Estos elementos existen como moléculas diatómicas gaseosas en condiciones normales de presión y temperatura. Cannizzaro pudo calcular los valores de la masa atómica. Las investigaciones de Cannizzaro resolvieron las inconsistencias de Dalton. Ahora veamos qué es la masa atómica. La masa atómica es la masa que tiene un átomo cuando se encuentra en reposo y es la que surge del total de masa de protones y neutrones de un único átomo también en reposo.